Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer vimos, ayer y esta semana, un debate en redes en torno a un decreto supremo que promulgó el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se trata del 035-2019. Este decreto, que tenía por fin dar precisiones sobre el transporte de personas en vehículos menores y además establecer bloqueo de aplicativos y páginas web, tenía como finalidad básicamente impedir que se preste el servicio de taxi en moto. Todos hemos conocido este servicio llamado Pickup, que básicamente pues, representaba un peligro para la seguridad pública. Todos estamos de acuerdo que tenía que ser regulado, pero el bloquear el uso de un aplicativo o una página web genera una serie de preguntas que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de información. Y la ONG Hiperderecho, que es una institución que está abocada a derechos en el mundo digital, ha presentado una acción legal, una acción popular contra el MTC, porque considera que una medida de este tipo es inconstitucional. Creemos que es un tema digno de ser escuchado y por eso nos acompaña el día de hoy Dilmar Villena, quien es coordinador legal de Hiperderecho. ¿Cómo estás, Dilmar? Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Por qué es un problema, desde su punto de vista, que un ministerio mande a bloquear páginas web y aplicativos móviles? Desde nuestro punto de vista es un problema porque se otorga un poder desproporcionado a funcionarios que responden, digamos, al gobierno para poder determinar qué está en Internet y qué no puede estar en Internet. Este caso es el caso del aplicativo, pero este podría servir, sentar un precedente para que en un futuro podría darse de que un contexto de protestas sociales como en Chile o simplemente de un medio de comunicación de oposición que cubra protestas, a un ministro en un futuro se le puede ocurrir y decir, a través de esta página web, supongamos, no sé, tal vez Perú 21 de oposición, se está dando cobertura a protestas y no nos parece. Sacamos un decreto supremo para que bloqueen la página web de Perú 21. O sea, para dejarlo en claro, no es que ustedes cuestionen si está bien o mal usar estos servicios Pickup. O sea, claro, digamos, ahí claramente es un servicio que tiene que ser regulado, sino que la manera en la que se ha hecho abre la puerta para que se puedan cometer una serie de abusos contra la libertad de expresión. Sí, en efecto. Nuestra preocupación es por el medio a través del cual se genera, se intenta regular o se intenta un poco ponerle límites a esta actividad. A nosotros nos preocupa que sea la decisión de un ministro y una comunicación de un funcionario administrativo a través de una comunicación que determine qué aplicativo se cae o no, ¿no? Incluso el mismo decreto supremo te podría dar a entender de que te dice que se pueden bloquear todas las aplicaciones, páginas web que permitan o ofrezcan este servicio. Nosotros sabemos que en Facebook hay grupos, páginas que también ofrecen ello. Eso implicaría que también podrían estar habilitados a requerir que se bloquee Facebook, ¿no? De acuerdo. Con todo el impacto. ¿Debiera haber alguna manera para llevar a cabo un bloqueo de una página web o esto no debería darse nunca? Nosotros consideramos que sí, efectivamente, ¿no? Las páginas web, como los aplicativos, pueden tener contenidos ilícitos o contenidos que en su momento requerirían tener una evaluación más específica. Y sí, los estándares internacionales de derechos humanos, tanto los relatores de libertad de expresión, consideran que debería de ser mediante una orden judicial, ¿no? Previo un proceso de transparencia, de que se pase comunicación a la parte a la cual se va a requerir el bloqueo, todo ello, ¿no? Que sea un procedimiento con más garantías, más reglado, y no, como digo, una decisión administrativa. De acuerdo. Es decir, que sea un proceso un poco más regulado y que no pueda ser un funcionario de ministerio que ordene e inmediatamente se acate una. De acuerdo. Exacto. Ahora, también ha presentado una denuncia administrativa contra las empresas de telecomunicaciones, ante OSIPTEL, que es el órgano regulador. ¿Qué tienen que ver las empresas de telecomunicaciones? En este caso, tenemos un reglamento de neutralidad de red nosotros en Perú. ¿Qué significa la neutralidad de red? Neutralidad de red es un principio en el cual te dice que todo lo que está en Internet tiene que ser tratado, digamos, de manera igual, sin importar su contenido, hacia dónde ven. No es un principio absoluto, sino que obviamente tiene límites en lo que es legal e ilegal. Uh-huh. Entonces, nuestro reglamento de neutralidad de red te dice que los operadores no pueden restringir, no pueden bloquear, no pueden hacer más lento el tráfico bajo ciertos supuestos. O sea, yo como empresa de telecomunicaciones, si yo quiero bloquear o reducir el tráfico hacia página web, hacia cierto servicio, solo estoy habilitado en ciertos supuestos. Y dentro de esos supuestos, obviamente, está una orden judicial y otros, ¿no? Que es gestión de tráfico, qué sé yo, ¿no? De un momento a otro, mucha gente se quiere conectar a una página web,
Cuestiones O técnicas. sea, digamos, si es que una operadora de telefonía como, digamos, Movistar o la que fuera, decide bloquear una determinada página web porque le da la gana, esto es ilegal. Eso es ilegal, eso va en contra de la neutralidad de red, eso va en contra también de la ley de promoción de la banda ancha. No lo pueden hacer. Y lo que han hecho en el contexto de este problema de estos aplicativos de movilidad en moto, lo que han hecho es las empresas de telecomunicación sencillamente han acatado la orden de un decreto O supremo. sea, han acatado la orden de, bueno, de la comunicación que se da de un funcionario a partir del decreto supremo, ¿no? Porque el decreto supremo dice esto, acata esto. Entonces, los operadores, claro, acataron lo que decía. Pero, sin embargo, contraviniendo también el marco legal respecto de la ley de neutralidad de red, que eso sí está ¿Y qué regulado. tendrían que haber hecho las empresas de telefonía en este caso? En este caso, por ejemplo, pudieron haber dicho, nosotros estamos sujetos, cumplimos la normativa de telecomunicaciones, que es, por ejemplo, el reglamento de neutralidad de red, que nosotros no nos impide bloquear, ¿no? Porque al momento de incumplir se prestan a que puedan ser sancionados por CIPTEL, y eso ya depende de CIPTEL valorar, hacer las De investigaciones y acuerdo. pronunciarse. De acuerdo. ¿Y qué derechos está afectando en este caso? En este caso, en el caso específico, más que se afecta, nosotros no estamos, digamos, debatiendo el caso específico de Pickup porque nosotros no nos centramos mucho en eso, nos centramos mucho en la norma, en En la el forma, principio, en okay. general. Entonces, en general se pueden ver amenazados todos los derechos que puedes ejercer a través de Internet, ¿no? Libertad de expresión, libertad de información. Tú también puedes crear, no sé, un aplicativo lícito totalmente, pero al día siguiente un funcionario político que es un ministro no puede decir bloquearlo, ¿no? Ahora, pero comprenderás que en este caso hay también un interés público que tiene que ver con la seguridad ciudadana, porque estos aplicativos presentaban una amenaza en ese sentido. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, ¿cómo tú regular el uso de estos servicios sin bloquear los aplicativos? Para mí no está tan claro cuál sería el camino, digamos. Ese es, bueno, esto también es una falta de eficiencia en torno a nuestro marco legal de cómo proceder específicamente a esos temas, ¿no? Brasil tiene un marco civil de Internet, en la Unión Europea también se tiene claro estas directivas. En este caso, por ejemplo, una forma incluso termina siendo poco proporcional porque también hay aplicaciones que tal vez ofrezcan tal vez este servicio de taxi en moto y que además de ello también ofrezcan, qué sé yo, delivery, como puede ser otras aplicaciones, ¿no? Venta de comida, qué sé yo. Entonces estás bloqueando la aplicación, estás también bloqueando todo el servicio y todo lo que puede prestar un aplicativo, ¿no? En este caso es la decisión de hacerlo y como termina siendo de tan gran magnitud, no debería ser un funcionario nuevamente, debería ser de un juez que evaluando el caso concreto y viendo cómo es que se afectan los derechos, ordene a Okay. través de una Lo orden que ustedes mencionan judicial. entonces es el proceso, digamos, Sí, no el resultado final del proceso, sino más bien la manera en la que se debe proceder, porque preocupa que en otros ámbitos un ministerio pueda mandar bloquear ciertas páginas por la razón que fuera. Exacto, porque puede ser coyunturalmente, podemos tener un gobierno más tarde un poco más autoritario y esa es una puerta abierta para que pueda bloquear páginas web de oposición, porque sí, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan con esta acción popular? ¿Que se revierta la medida? Nosotros lo que buscamos, nosotros no, en principio no estamos buscando que se discuta, que se diga que es legal que Pica funcione. Nosotros no estamos en esa discusión. A nosotros nos importa de que se diga de que esta medida que habilita que un funcionario público pueda bloquear una aplicación sea declarada inconstitucional y que se sienten parámetros a través de los cuales se deba proceder para bloquear páginas web de aplicaciones, ¿no? Claro, está claro. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hace Hiperderecho? ¿Por qué existe? Hiperderecho es una ONG, una organización que se encarga de investigar y difundir el tema de derechos y libertades en Internet, derechos digitales y todo ello. Y ese es un espacio del derecho en el cual estamos medio en pañales, supongo, en Sí, Perú, en ¿no? Perú estamos muy en pañales en ese tema. Falta todavía mucho debatir, falta mucho conocer incluso nuestros propios derechos digitales, nuestros derechos que tenemos en Internet. Y justamente en Hiperderecho hacemos eso, ¿no? Hacemos incidencia, también hacemos divulgación, hacemos investigación académica. Y en este caso, cuando vemos que hay una posible amenaza a que se viene, en este caso, tomamos acciones para que las autoridades judiciales se pronuncien al respecto, ¿no? Quienes quieren conocer un poco más de su trabajo, dónde pueden buscarlo, tienen que estar en Sí, redes. nos pueden buscar en Facebook, estamos como Hiperderecho, también en Twitter como Hiperderecho, hiperderecho.org en la página web. Muy bien, Dilma, muchas gracias. No, En gracias efecto, a es ti, un tema Joaquín. de mucho interés y como tú dices, en realidad este es un caso, digamos, de muestra, pero en realidad sí es un tema que debe preocuparnos a todos porque tiene que ver con la libertad de expresión,
que es un valor fundamental de nuestra vida democrática. Muchas gracias, sí. Gilmar. Gracias. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso. We'll be right back.